No sé, amigos, la verdad a mí no me avisaron nada. No, pues que ya se pasó, mira la hora. Antes yo me casé de estar aquí sentado. Son las 5 de la mañana. Ya, hombre. Debe ser por algo importante, ¿no? Por algo nos llamó a todos. Si hubiera sido algo importante, seguramente llegaría temprano. Mira la hora que nos llamó, debe ser demasiado importante. De cualquier forma, si no se apuren llegar, yo me retiro. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Perdón por haberlos levantado hasta esta hora. Es algo muy importante. ¿Ya están enterados de la situación? No. Miren, el problema es este. Hubo una detonación, no sabemos la naturaleza de la misma, en la presa de Chicoese, en el estado de Chiapas. Esto fue a las 3 de la mañana de hoy, y había una fisura, pero no se pudo controlar y hace 20 minutos estalló y se derrumbó completamente la presa y se liberó todo este flujo de agua. Entonces estamos en contrarreloj. En 6 horas el flujo del río va a llegar hasta la ciudad de Villahermosa y le va a inundar completo. Entonces es algo crítico. Necesitamos el apoyo de todos para ver cómo se le va a dar solución al problema. ¿Alguna idea? ¿Algún plan de contingencia que tengas? ¿O hayas pensado algo tú en este trayecto que te lo dijeron? Se estaba planteando evacuar la ciudad, pero estamos hablando de que... Sí, son 1.200.000 habitantes aproximadamente. No, o sea, en el tiempo que se han estimado no se va a poder. O sea, lo que tenemos que plantear es entender que llegue la solución. Oigan, bueno, yo tengo una idea. ¿Por qué no lanzamos una bomba de nitrógeno líquido y así congelamos el agua? A ver, explícate, señorito. Pues sí, fácil. Colocamos un dispositivo en la parte inferior del cauce y así lanzamos la bomba y se congela el agua. Es interesante, ¿cómo ves? La cosa es, ¿de dónde sacamos tanto nitrógeno? Y también, ¿con qué apoyo contamos, no? ¿Cómo la vamos a arrojar? Se me ocurrió una idea. ¿Por qué no compramos, se visualiza, un millón de aspiradoras solares? Sí, y absorbemos el agua. Mira, pero es algo serio. Hay personas en peligro. Necesitamos hacer algo ya. No tenemos tiempo. ¿Y tú con esas cosas? Sí, realmente sí. O sea, tenemos que darle solución a 10-15 minutos para actuar ya. ¿Alguien más? ¿Tienen la solución más convencional? Las aspiradoras. ¡No! ¡Huele a las soteadoras! ¿Qué sería? Huele en algún lugar cercano al cauce por donde puedan desviar el río. Son las detonaciones de los brazos más grandes. Es bastante viable. Es viable, pero a la vez es riesgoso. Sí, o sea, podríamos... Miren, aquí están los mapas y debe haber algún cerro cercano al cauce del río. Detonamos el cerro y desviamos. Aunque tenga un brazo ahí, se tapa el cauce original y se desvía el agua. Es bastante riesgoso. Hay que analizar si está poblado. Hay que analizar bien eso, porque lo principal son las personas. Tenemos muy poco tiempo. Pobres criaturas. Pero a pesar de lo que podemos hacer aquí, necesitamos a alguien en el campo. Alguien que vaya para allá. ¿Quién se propone? Yo me ofrezco. Yo voy a ir. Hey, ¿estás seguro? Es muy peligroso. Hay personas en riesgo, tengo que ir. Ok, entonces vamos al helicóptero. Vayan planeando más o menos la cantidad de carga y dónde se va a ir ubicando esto, aquí en el cerro. Entonces yo me llevo a David y nos veo en unos 20 minutos. Vale. Bueno. Hay que empezar a trabajar, chicos, tenemos poco tiempo y... Pues me agrada mucho la idea de Aburto. Me parece que podríamos agregar una en algún punto donde pase al lado de algún cerro, algún acantilado, algo así, algo que ya tengas. Me acaban de informar que nos llegó un video de David. Vamos a ver. Compañeros, como pueden ver, acabamos aquí de llegar al cerro. Los explosivos se están colocando y en poco vamos a acabar. Señor, ya desalojamos a 15 de las 27 familias que están en el cerro. Como en media hora ya estará listo todo. Bien, como acaban de informar, en media hora tendremos a las personas desalojadas. Señor, ya solo faltan 2 explosivos y haremos volar esta madre. Perfecto, ya en una hora máximo nos estaremos yendo del lugar colocando los explosivos.
Bien, vámonos a terminar. Sabes que no hay 20 minutos, ¿verdad? Pero no se da el tiempo, tiene que salir de ahí. La elección está clara, o él o todos los demás. Ambas. ¿Por qué no ambas? Es nuestro amigo. Sí, en fin, si no tienen el valor de hacerlo, lo haré yo. No podemos. ¡No! Aceptarlo. Es nuestro compañero. Sí, piensa lo que va a hacer. Debe alguna otra forma. No se preocupen, no se va a enterar. Sentido común. No tenían valor para hacerlo. Esto no se quedará así. ¡Te lo advierto! Claro que no. Ustedes son los siguientes. Hoy es un bonito día. Sí, está bien padre. Está fresco. No sé cómo para hacerlo. ¿Qué quieres hacer? No sé. Hace mucho que no vamos al museo del policía. No, fíjate que ahorita que dices, unos amigos me comentaron de que hay una exposición sobre asesinos seriales. Sería muy chido ir, ¿no? Tú siempre te estás tan rápido. Pero eso siempre me ha gustado de ti. ¿Seguro que van a estar aquí? Félix dijo que estarían aquí. Vamos. Ah, mira, ahí está medio helado, no lo querías. Eso se lo... Sí, pero solo tú también te comes. Va. Agustín. Mira, ¿sí nos puedes traer unos helados? Claro que sí. Va a ser uno de vainilla en cono para mí. Y uno de... Y uno de fresa, en vaso. Eso, en vaso. Y tú cómpratelo si quieres, no sé, estoy en servicio. Va a ser mamón, güey. Déjalo, respeta su labor. Va. Por favor, solamente lo... ¿Qué pasa? Para así, hijo de puta. Se acerca. Chíngatelo, güey, chíngatelo. ¡Respóndeme! ¡Cristóbal! ¡No! ¡No! ¡No, Cristóbal! ¡Háblame! ¡Cristóbal! ¡Cristóbal! Tienes que encontrar a Daniel. A Daniel Castillo. Agustín te ayudará. ¿Por qué, Cristóbal? Irán tras de él. Irán tras de él. ¿Quién? ¿Quién? ¿Sí? ¿Daniel? Así es. ¿Quién me busca? Venimos de parte de Cristóbal. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo lo conocen? Yo soy su esposa. Lo acaban de matar. Dejó dicho que viniéramos a buscarte, que sus asesinos vendrían detrás de ti. No puede ser. Yo no estoy metido en este negocio. Tienes que hacernos caso. Estas cosas son muy peligrosas. Tienes que salvar. Como les repito, yo no estoy metido en esto. Mira, antes de morir, Cristóbal dijo una palabra. Significa algo para ti. ¿Aborto? Sí, en un tiempo lo conocí, pero estoy muy seguro que fue el que lo mató. Pero como les dije otra vez, yo no estoy metido en esto. Por favor, váyanse de mi casa. Pero... carajo. No importa. Vamos. Están locos. ¡Ángela! Ni ustedes ni la prisión detendrán mi fin. ¿Qué? Vámonos, se está esperando. Y pensé que era peligroso.
Maneja tú. Ok. Ya vendrán. ¿Quiénes vendrán? Hola. Vámonos, chingada. No se muevan. Entréguenos al científico. Qué calor. Qué calor de esta ciudad, Ángel, te lo juro. ¿No crees que deberíamos de cambiar de ambiente? Vaya sorpresa, venir de alguien tan ocupado como Daniel el aburrido. Oye, mi trabajo me quita mucho tiempo, Ángel. Pero sé que podemos arreglar nuestra relación. Sí, lo sé, pero a veces pienso que deberías dejar de preocuparte tanto. Tu trabajo es muy gratificante. Lo sé, pero con nuestro trabajo es donde comemos, vivimos. Creo que es algo bueno, mi trabajo. Sí, pero no es que el mundo se vaya a acabar sin tu ayuda. ¿A qué lugar te gustaría ir? Cualquier lugar es bueno si podemos compartir un tiempo juntos. ¿Qué tal Europa? Oh, estaría genial. Me encantaría conocer Milán, todas sus calles y centros comerciales, llenos de moda y arte. Pero no tengo mucho dinero. ¿Para comprar, amigo? Ah, eso lo sé, pero podemos comprar, no sé, pasta, pizza, lo que sea, algo de comer. Por eso sí no tienes inconveniente. En lugar de cuidar tus cuentas bancarias, deberías cuidar ese excedente de peso. Ay, Ángela, no te fijes en esos detalles. Pero hablando de comida, ¿no tienes hambre? Bueno, sí tienes razón. Ahora sí, ya es hora de ir por algo a comer, pero la discusión queda pendiente. No lo hemos solucionado. No te preocupes. ¿A dónde podremos ir? Restaurantes, podemos ir allá. No sé, es que se me antojan muchas cosas, sí. Pero no sé, lo importante es estar juntos tú y yo. ¿Qué pasa? ¡Daniel! ¡Ángela! 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 ¡No! ¡No te mueras! ¡Tú no! ¡No! ¡No! Señor, qué gusto tenerla aquí, ¿se le ofrece algo? Por supuesto, pero no de ti. Llama a Lupita, por favor. Ok. ¿Qué se le ofrece? ¿Tenían algo que reportar? Sí. ¿El informe se lo darán? Aram ya ha sido capturado. Excelente. Llévenle sus cosas y que empiece de inmediato. Muy bien. ¿Algo más? Sí. No pude acabar con Daniel, pero sí con su esposa. Tal vez eso fue mejor. Ahora todo irá de acuerdo al plan. Lo tenemos donde queríamos. Retírense. Hay cosas que debo pensar. Claro, ok. Le hubiera hecho caso a la esposa de Cristóbal. Por eso Ángela está muerta. Ya me encontró una forma de vengarme de ella. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito a mi equipo. ¿Y mi suegra, chica? Bien, ahí está. ¿Y tu hermano? Bien, está trabajando. Me dijo que se iba a meter a jugar fútbol o algo así. Sí, ahí va. Pero a ver. A ver, espérate. Bueno, sí, ¿Daniel? Oh, tiempo sin verte, viejo. ¿Una emergencia? Ok, sí, cuentas conmigo, claro. Vale, ahí te veo, sale. ¿Qué pasó? Era un viejo amigo, llamado Daniel. Yo creo que voy a ir a verlo. ¿Ok, vas a estar bien? No lo sé, tengo que ir a ver eso. Nos vemos. Claro, vámonos.
¿Daniel? ¿Qué pasó, qué? Está bien, ahí te veo. Bye. Bueno, ¿cómo pasó eso? Voy para allá. Sí, Edwin. Estoy reuniendo al antiguo equipo. Así es. Asesinaron a Cristóbal. Sí, es verdad. Te necesito. Esta misma noche, si puedes. Excelente. Me marcas. Oficina, por favor. Sí, dígame. Necesito que traigas al equipo de Ariel en este instante. Me urge. Está bien. ¿Detective? Sí. El jefe Carlos nos necesita urgentemente acceder a ese equipo. En su oficina. Muchas gracias. Ahorita enseguida, güey. ¿Kermit? Sí, nos necesita. ¿Puedes venir? Gracias. Buenas, jefe. ¿Nos mandó llamar? Sí. Se acaban de informar que se escapó ahora. Sí, eso es cierto. Pero es que nos cayeron de sorpresa. Fue una emboscada. Eso no justifica nada. Lo siento, señor. Se nos fue de las manos. Discúlpenos. Lo vamos a capturar. Ustedes no lo van a poder hacer solos. Palonia, dígame, señor. Quiero que vayas con Brenda. Y tierra. Señores, déjenme solo con Brenda. Toma asiento bien. No, señor. Yo no puedo trabajar así. Sabe que ella y yo no podemos tener una buena relación de trabajo. No importa que te lleves bien o mal con ella. Yo quiero resultados. Que no se puede. Para nada. Disculpa. Jefe, ¿necesita algo más? No te lo digo. Retírate. Gracias. Y a la gente de la Rosaria que nos apoyara en esta misión, ya que son muy incompetentes. Te encargo, señorita. Claro. ¿Escuchaste bien? Turiel, acompaña a Brenda, por favor. Sí, señor. Como sabrán, Cristóbal está muerto. Su esposa me advirtió que tuviera cuidado acerca del oculto. Ángel está muerta, así que pues, no puedo hacer nada. La cosa es que necesitamos encontrar a Burto ya, para que podamos detenerlo antes de que él nos detenga a nosotros, o nos puede matar. Es algo seguro. ¿Alguien sabe acerca algo de él? Yo lo último que escuché de él es que estaba vendiendo fondos para un nuevo proyecto, me parece, con un inversionista. Yo puedo comprarlo. ¿Es cierto? A mí fue a verme al laboratorio y me dijo que quería construir un rayo. Pero yo le dije, estás loco, hombre. Necesitas una energía de casi 4 relámpagos para lograr ese nivel de desintegración, ¿no? Y yo le dije que era una idea absurda y luego se fue y dijo que conseguiría el apoyo por otro lado.
Entonces es un hecho lo del inversionista. Hay que encontrar ese inversionista entonces. ¿Quién me puede acompañar? Moscoy. Claro. ¿Alguien más? Pues yo podría ayudarte aquí buscando, pues a ver con los colegas o a ver con quién trae información acerca de ti. Bien, me encargo de la investigación para encontrar. ¿Diego? Sí, yo me quedo con ellos para investigar acerca de vos. ¿Está decidido entonces? Yo. Así es. Moscoy, Edwin y yo vamos a buscar al inversionista para ver qué es lo que Aburto quiere de él. ¿Les parece? De acuerdo. ¿Raúl Dimas? Así es. Daniel Castillo. Exactamente. Mucho gusto. Un placer. Me han informado que Aburto te vino a buscar. ¿Eso es cierto? Así es. Quería que financiara uno de sus proyectos. Pero estaba muy loco. Y la verdad, ni me interesa. ¿No hiciste tratos con él? No. Lo mandé con un científico igual de loco que él. Su nombre es Aram. Y si lo buscas, puedes encontrarlo en el Museo de Geología. Muy bien. Intentaré buscarlo. Si sabes algo más de él, ¿me pudieras informar? Sí, me parece bien. Déjale tu teléfono a mi asistente. Gracias. Acaban de informarme que están investigando sobre usted. Incluso ya fueron a ver con Raúl si obtenían alguna información. Él solo puede decirles algo sobre Aram. Por el momento seguimos seguros. Pero comienzan a hacer un dolor de cabeza. Tal vez debamos darles un espanto. ¿Quiere que mate a alguien? Busca a Oscoy. Pero esta vez no falles. Yo me encargo. Félix, necesito que te encargues de Oscoy. ¿Sabes dónde encontrarlo? Excelente. No quiero errores. ¿Es su cabeza o la tuya? Sabrán, hemos regresado acerca de nuestro pequeño viaje en la búsqueda del famoso inversionista. Bueno, él nos dijo cosas muy interesantes. Nos habló de un científico, un tal Aram, que tienen intereses comunes. Aram es el que trabaja en el laboratorio de geología, ¿no? Parece que sí. Exactamente, el mismo Aram. Lo que nos dijo nuestra fuente inversionista es que la única persona que pueda tener un único interés y que Aburto podría buscar era él, científico Aram, pero no tenemos muchos datos o referencias de él. ¿Tú lo conoces? Sí, nos fuimos juntos al colegio, pero muy ambicioso, ¿no? Muy ambicioso y retraído, la verdad es que casi no traté con él, pero me interesaban mucho los volcanes, eso sí. Estaba muy interesado por el magma, lo que salía de abajo. Capas tectónicas. Pero necesitamos que vaya a buscarlo. Yo puedo ir a buscarlo. Pero necesito que me den la ubicación exacta del lugar. Claro, podemos investigarla. Yo estoy contigo. Te acompaño. Igual, yo los puedo acompañar. Oh, claro. Yo te amo. José, por favor, comunícame con... Ah, permítame un momento. Estoy hablando. Soy su secretaria, la señorita. Es un gusto, José. No han hablado mucho. Gracias, maestro. Muy bien. ¿Qué es lo primero? Necesitamos completo acceso al Popocatépetl. ¿Rosy? Todo está arreglado ya. Se ha detenido el acceso de visitantes y los permisos están listos. Como ven, todo está perfecto, no hay ningún problema. ¿Puede corroborar que ya la cantidad fue depositada? Sí, por favor.
tú vas a lograr. Muy bien, creo que si eso es todo, no queda nada más que hacer. Cualquier cosa estoy haciendo. Hasta luego. Todo está saliendo de acuerdo al plan. Sí, las cosas no pueden estar mejor. Buenas tardes. Buenas tardes. Venimos a buscar a la doctora Ana. Miren, eso se encuentra, pero está el doctor Juan, no sé si usted pasa a ver. Sí, por favor. Sí, señor. Por favor. Gracias. ¿Te dijeron quiénes son? No. Hazlos pasar. Por aquí, por favor. Gracias. Buenas tardes. Venimos a buscar información sobre el doctor Aram. ¿Quiénes son ustedes? Mire, eso no importa. Claro que importa. ¿Quiénes son? Nosotros formamos parte del equipo de prevención de riesgos geológicos. ¿Formamos? Al parecer ese grupo se había desintegrado hace 10 años, si no mal recuerdo. Mire, precisamente por eso estamos buscando al doctor Aram, porque vemos que tiene una relación con nuestro compañero que falleció. Aram, ¿lo conozco? ¿Qué necesitan saber de él? Pues queríamos ver si nos daba información sobre sus actividades, si había cambiado algo en su actitud en las últimas semanas. Era una persona distraída y diferente a los demás, no era complejo. Pero ahorita que lo pienso, sí, hay un cambio diferente. Habían días en los que no dormía, haciendo investigaciones de no sé qué. Sí llegaba a su trabajo, pero a un somero, no me interesó. ¿Tiene alguna información acerca de su paradero actual? Lo desconozco. ¿Sabes qué trabajo se estaba desarrollando últimamente? Creo que sí. Bueno, si me pueden decir, por favor. Claro. Hacía muchas investigaciones acerca de este lugar. Tenía una obsesión con estos dos volcanes, desconocida para mí, sinceramente. Hay mucha información sobre estos de investigadores, pero él quería hacer el suyo. Desconozco exactamente cuál era su problema o su visión a esto. ¿Dónde estaba con ese trabajador? Es complicado decirlo, pero recuerdo que tuvo algunos problemas con la policía por colocar sensores y algunas cosas cerca de esta avenida. No sé para qué, la verdad, pero sí le causó demasiados problemas, ya que eran cosas ilegales. Es el Popocatépetl, ¿verdad? Perdón, claro. Doctor, le recuerdo que tenemos la junta. Ya está mi texto. Lo siento. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Con permiso. ¿Cómo que se les escapó, Rodríguez? Ya ni me lo recuerdes, solo fue un error. Siempre tengo que limpiar sus pendejadas. Pues, ¿qué querías? Venían ya, armados ya. A... ¡Muévete! Vamos a arreglarlo. Chicas, dime. Policía Federal. ¿Qué están haciendo? Ya vamos a sacar. No, ustedes, ¿qué tienen que estar haciendo en este lugar? Nosotros estamos aquí para investigar sobre el doctor Alan. ¿Pero ustedes qué tienen que ver con este sujeto? Lo que pasa es que está relacionado con asesinato de nuestro compañero. Esto es más grave de lo que pensé. ¿Pero eso puede proporcionar esa información? Sí, de hecho nosotros ya llevamos algún tiempo investigando a la doctora. Bueno, les voy a pedir, por favor, cualquier información que tengan, háganmela saber, por favor. ¿Ok? Sí. Es un rato. Hasta luego. Buen día. Nos vemos. Claro que le voy a llamar. Adam. Dígame, señor, ¿cómo va el desarrollo del proyecto? Hasta el momento hemos visto que el local se ha comportado de una manera normal, pero hemos hecho estudios en puntos estratégicos para que pueda hacer una erupción inminente y que tenga una catástrofe de una manera en un área más amplia, señor. Bueno,
no están listas las cargas. De hecho, hoy están colocando las cargas en esos puntos especiales. Ya mandé a la gente y más o menos para el día de mañana, cuando usted diga, va a estar listo ya. Espero el detonador. Ok. ¿Dónde se esconden los demás? No sé de qué mamas. Hasta aquí llegaste. Pero no podemos golpear a alguien con lentes. ¿No vas a decir nada? No. Hice lo que humanamente estaba posible en mis manos, pero lamento decirles que es un amigo falleció. Aquí el problema es que hay que ir. Doctor, por favor, no puede decirme esto. No puede ser que ella mató a los cuatro. Yo tampoco. Era nuestro amigo, nuestro hermano, parte del grupo. Está muerto. ¿Cómo puede ser posible eso? No lo puedo creer. Me invade la impotencia y el coraje y a la vez la tristeza. Todo esto es tan difícil. No, no lo puedo soportar. Pues hoy era uno de los nuestros. Y este creo lo hacía. ¿Pero cómo murió? ¿Qué fue? Es que no sé cómo pasó. Abulto. Todo esto estaba pasando alrededor de cuando empezamos a investigar a Abulto. Abulto es el culpable. Primero murió nuestro amigo Cristóbal, luego asesinaron a mi esposa, luego a nuestro compañero Scott, nuestro amigo. Esto no puede seguir así. Tenemos que hacer algo. Hay que encontrarlo. Es un hecho. Pero ahora es personal. Sí. Cada uno debe de hacer lo mejor posible porque debemos encontrarlo. Yo no lo voy a buscar. Yo quiero venganza. Sí. Lo voy a encontrar. Lo vamos a encontrar. Tenemos que buscar venganza por nuestros amigos. Somos un equipo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Américo? Así es. Hola, ¿qué tal? Disculpa, ¿no sabes el encontrar? Sí, lo encuentras todos los días en su penthouse. ¿Y para hacer una cita o algo así? Pues yo no puedo decir. Pues me encantaría. ¿Sí? Claro. ¿Es 55? Sí. ¿11? ¿42? ¿83? ¿Estás libre de hoy en la noche? Sí, sí estoy libre. Nos vemos. ¿Qué creen? Ya lo encontré. Estoy en un edificio, en el último piso. Ya sé cómo entrar. Conocí a una persona y de ahí vamos a conseguir el acceso. ¿Quién es esa persona? Se llama Aurora. ¿Es de confianza? Ahora sí. Es nuestra única esperanza. Sigue confiando. En efecto. Pero hay que hacerlo ya. ¿Cuándo? Ya, ya. Hay que actuar bien. Excelente. Necesito que te encargues de Aurora. Está bien. Yo me aseguro de que Aurora no se meta nada. Que les dé el paso para que estén sentados con la gente. ¿Te parece? Es un hecho que necesito.
Aurora. Hola. ¿Dónde estabas o qué? Ay, perdón por llegar tarde, estaba organizando unos papeles. Mira, te voy a decir, quédate conmigo, por favor. Ahorita va a pasar algo muy peligroso. De pronto que te veas cuando sales. Te voy a contar algo. Tu jefe no es quien dice ser, entonces no quiero que corra peligro de que te pase nada. Solo necesito que dejes la puerta de atrás abierta, por favor. Ok, no te preocupes, yo lo haré. Está bien, gracias. Uriel, quiero que vayas con Brenda y tu gente a capturar a Bunto. Te va a acompañar Daniel. Ten cuidado que es una misión muy peligrosa. Me parece que Brenda fue con Marilyn. Uriel, creo que entró por la parte norte, se nos adelantó. Matar a ese detective fue bastante fácil. Creo que se llamaba Uriel o algo así. Como gustes, puta. Esto aún no se termina. Jamás van a poder contra nosotros. No. Ahora sí, tu hora ha llegado. Nunca. ¡Daniel! ¡Daniel! Eso fue un aborto. ¿Por qué? ¿Por qué? Mataste a tantas personas. A David, Cristóbal, mi esposa, incluso a Skoy. Ríndete. ¡Cama! When we drive in your car, I like where we are here. Cause our lips can touch and our cheeks can brush. Our lips can touch. Sleep next to me. I like the way you sleep here. Our lips can touch and our cheeks can brush. Es una carta de aborto.
Lupita, probablemente cuando estés leyendo esta carta, yo ya esté muerto. Sabes lo que ha sucedido en los últimos meses y conoces a la perfección el plan que ideé para destruir esta ciudad que tanto odio. Así que, por favor, termina mi trabajo. Sé que podrás encargarte de Daniel y de su equipo sin problemas. La creatividad nunca te ha fallado para eso. Yo me voy a encargar de terminar con lo que él inició. ¿Cómo que se les escapó, Rodríguez? Ya ni me lo recuerdes. Siempre tengo que limpiar. ¿Cómo que se les escapó, Rodríguez? Ya ni me lo recuerdes. Una chingadera. ¿Cómo que se les escapó? ¡Ey! ¡O sea, cuando no eres tú! No, güey, pero es que este... Ya vamos de salida. No, mamá, espérense. ¿Qué están haciendo en este lugar? Pues bueno, es un museo. Naburto, ríndete. Primero fue Cristóbal. ¡Puta madre! Esto fue Naburto, ríndete. Eso es lo que tú crees. ¿Cómo que se les escapó, Rodríguez? Pues, ¿qué querías? No, espérate, otra.